Bienvenidos a otro capítulo más. Tenita, te viendo. Bienvenidos, cabros, a un capítulo entretenido donde vamos a estar hablando de muchas cosas, como siempre. Un capítulo especial. Especial. Donde estamos hablando de contingencia porque tanto Beje como yo decidimos irnos a China. O sea, no es que hayamos decidido, sino que nos invitaron. Y en mi caso me lo asignaron. No es que yo le... Sí, y no quedó otra opción más que ir. Yo fui al mall chino, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve. Lo hice pasar increíble rayo ahí en el Copy Market, ahí buscando cositas. Copy Market. No voy a preguntar qué venden ahí. El Copy Market vende copy, no, por su... No, 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 ya, no, el Copy Market. ¡Ina! ¡Ina! Oye, partimos todos los capítulos hablando de los comentarios. Por supuesto. Oye, pero ahora vamos a hablar con una calidad de voz distinta. Porque hoy en día todos somos... Oye, mira esto. Unforgettable. Oye, estos micrófonos están como de... Nivel de micrófono. Están de podcast. Nivel de micrófono. Está mejorando esto. Vamos mejorando. Esperemos ya. Que se mantenga. Abel. Entonces, leamos. Leamos, padre. Vamos a buscar dónde están los comentarios. Abel, Abel. Dice los más feos. Oh, y eso no somos nosotros, ¿eh? Eso les quede claro. Hermosos nosotros, por sí. Así es el nombre del capítulo pasado. Sí. Si no lo han visto, puede ir hacia atrás, este, verlo, ponerse al día. Este yo creo que gana. Este yo creo que gana el mejor comentario. ¿No? ¿Cuál oye? El chiste de... O este otro del Rafa fue como los del Quique Buenandés, la época dorada del humor doble sentido. Es verdad. ¿Y este otro? ¡Ay! Es verdad. Sí, está fue bien. Old school, fue old school. Que vuelva el humor. Humor básico. Humor básico. Humor tenemos básico. 15 años. Oye, dice aquí, saludos a Luis Slimming. No sé si... ¿Se refieren a ti? No, o sea, ¿se parece? ¿Por qué? Porque tiene el lente. Cero Luis porque... Slim, pero yo admiro mucho ese ser humano, así que sí. Que me compare. Ahora no creo. Yo creo que se confundió, amigo. No quiero creer. Aquí ninguno se parece mucho a Luis Slim. Tratamos de emular un poco. Es una inspiración. Cuando yo practico las tallas todos los días antes de claro, venir al... Cuando te miras al espejo. Te cachai. Y aquí hay otro de... Ya, diga. N-Mena. Hablando del motor PureTech, que hablamos en el capítulo anterior de eso. Por Dios. El problema es que por las normas anticontaminación, filtros GPF, que inyecta combustible para hacer una postcombustión de los gases de escape, y parte de ese combustible queda en el cárter y deshace la correa. Exactamente. Eso creo que también lo comentamos ahí. Sí, porque el combustible actúa como detergente. Exactamente. El aceite. Que lo que hacía es detergeniar. Detergeniar, exactamente. Detergeniar. Entonces lo hablamos. La detergencia del detergenimiento, de la detergenciación. Oye, es eso. Saludos a Diondos. Para mí los más feos está el AMC Gremlin y el Citroën Yagán. Dice acá José Ignacio Martínez, 8938. Mira lo que enseñó un roto. Pero para gustos colores, claro. El Yagán bastante feo en esas líneas cuadradas. De ordinario. Oye, y el otro, el Gremlin, hasta tenía nombre. Hasta feo, tenía nombre feo. Feo, Gremlin, o sea, era feo. Era feo. Hay nombres que no pueden ser de otra forma. Como autos, no sé. Ah, ese tema está bueno. Nombres de autos. Nombres peculiares o nombres que realmente le hagan justicia. Le hagan justicia. Hay varios. Picó. El, sí. Sí, hay varios con nombres. La Tula. La puta. La puta. Mata la puta. La puta. O el pajero también, el que pajero. Para nosotros no llegó como pajero. Sí. No, efectivamente. Por razones obvias. Claro, y las que son... Dicen, no, o sea, Mitsubishi Pajero. 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 Ándale, harto, weón. Pajero, siempre ha sido pajero. Y esa weá de pajero es como decirle líder al líder. Ándale. Es esa weá de pajero. Sí. Solo se la aceptamos al amigo Pancho Chepe. Pancho. El único que puede decirle pajero porque él está en Australia y allá hablan al revés porque su país está al revés. Es verdad que en Australia el agua se va al gira revés. Gira para el otro lado. Sí. Es verdad. ¿Y en China? En China. No, en China no. Rafa, tú que pasaste tanto rato en el baño. Rafa, por favor, ¿quieres contarnos qué fue lo que comiste en China? Comí paloma. Rafa es el único weón que yo conozco que literalmente ha comido paloma. Cuando dicen, sándwich de paloma,
No sé, como dice ya, de ser un pollo remojado en cloro, pero Rafa comió paloma a paloma. For real paloma. Y ahí sí. Casi murió. Cometí el error de preguntar qué era después de comer. No se comió no, a paloma. No, va a ser lo peor. No. Fue no. Paloma. Comí. Paloma. Sándwich de paloma. Sí. Terrible. Terrible. Efectivamente me enfermé la guatita. Comí muchas cosas raras, muchas cosas que no pregunté qué eran. Prefiero no saber. Sí, es verdad. Y eso, bueno, fue parte de la experiencia... De ir Shanghai. Por tercera vez a China. A China. Sí. Autos feos. Creo que San John tiene un magíster, dice Carlos San Martín. La Stabic, Quirón. Oye, es verdad. Y el Action. Oh. Bueno, la Quirón es casi lo mismo que el Action. Sí, horrible, pues sí, horrible. No, pero fatal. Personalmente, la Stabic es amorfa. Carece de forma. Sí. Es como no. Aquí, no. Aquí le comentaron abajo al mismo Carlito, se me borró el comentario. Una aquí respuesta, está. Aquí dice. Una respuesta, aquí dice don Sebastián Lillo Pizarro. Pizarro. Antes tenían serios problemas de diseño, pero ahora la Rexton y el Torres bien agraciados. Sí. La sí, Rexton a mí verdad. Me parece que es como musculosa, sí. El paso rueda es muy bajo para lo que es, yo lo hubiese hecho, aunque no da para meterle llantas más grandes, no le voy a meter 24 pulgadas. No, pero ya viene con llantas grandes, la full que viene con las llantas como sí, 21, son como 20. Pero aún así, la cadera que tiene, el paso de rueda pasa muy bajo por la línea superior de la carrocería, pero no es fea. Sí. Ahora, la Torres... Lo que hay que rescatar de la Rexton, del Rexton, es que es de los pocos 4x4 con caja reductora. Ah, claro. O sea, es un 4x4, efectivamente. De verdad. No es un SUV. Claro. No es un SUV con tracción integral. Claro. Sino que es no tiene chasis, que... sí, pero sí, sí, sí. Tiene chasis autoportante, eso es lo que voy. Pero la mecánica es con caja reductora. Sí, en el verdad. Fondo ese, que hasta Mercedes. Hace poco era, ¿cuál? El Pajero. Pajero. El Pajero era uno, que ya no estaba porque lo descontinuaron. La G-Class. No, pero autos con chasis que todavía quedan, está la Montero Sport, la Toyota Fortuner, la Chevrolet Trailblazer. ¿La Fortuner o la Forerunner? La Fortuner, la Fortuner. ¿Con reductora? La reductora, perdón, sé que estábamos hablando de chasis. Perdón, todavía estoy en China, no entendí. Bueno, no, yo lo que iba a decir sobre el la Bike torre... BJ40, que tiene hasta bloqueo diferencial. Sí, es verdad. Los Wrangler, también. Ya, Chino caga, malo, no. Ya vamos para allá. Y el Torres, como quieran llamarlo, me perturba esa simulación de rueda de repuesto trasero que no tiene nada. No, mira, yo creo que se va a transformar en moda. La mochila. Pero si es una mochila, sí. No sirve para nada. Es como Dora la Exploradora con la mochila atrás. Exactamente. Sí, pero... Es raro. Yo que la RAM mía tiene una atrás la ruedita, le sacamos el cubre de rueda. Pero por último... Mochila. ¡Zorro, no lo hagas! Oye, hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante. Ya. O no tanto. Sí. ¿Ah, no quedan más comentarios? Sí, quedan. Pues. Montón, dice, pero... ¿cómo en Nissan no mencionaron el Juke? No, yo no quise mencionar el Juke. A mí me gusta el Juke. Es que por eso. A mí también me gusta el Juke. A mí me gusta el Juke. También. A mí también me gusta. Y ojo, que en este momento quiero poner una imagen de referencia porque... ¿Por qué? El siguiente Juke, que no llegó a Latinoamérica, solo a Europa, es maravilloso. Realmente es un auto muy, muy bonito. El interior, por Dios. Sí, es espectacular. Bacán. Es un rico auto personal. Sí. Estilo Mini Cooper. ¿A qué me refiero con eso? ¿De lo antiguo? No, de los nuevos. Me refiero a que una persona que busca un auto llamativo, distinto y de buena calidad... persona que línea, se compraría un Mini Cooper sí. Podría pensar en el Juke que no llega acá. Autos con perso. Sí, con personalidad y con pero carácter. Siempre, siempre fue, o sea, desde la creación del Juke fue un auto que tenía una personalidad rupturista. Sí. Yo creo que fue un poquitito el ejemplo de la L200 que dimos anteriormente, el frontal de Avispa. También. Que empezó a ser redonda y creo que fue lo mismo. A mí me gusta. Sí. Aquí sí. Están haciendo alusión a la, este lo leímos, ¿no? La otra correa húmeda, la del Ford EcoSport. De Carlos San Martín. Lo hablamos. Ese motor, ¿cómo se llama ese motor? Motor Dragon, si no me equivoco. Se lo pusieron a las EcoSport, que en paz descansen, las que se sigan en Brasil. Sí. Uh-huh. Mira, yo lo probé nuevo ese auto. No me pareció tan... Pero débole 100.000 kilómetros. ¡Oh! Después de 100.000 kilómetros. Yo voy a guardar silencio porque se me dan la cuerda. La cuerda se viene. Ya. Esos serían los comentarios, los que no... Los sí, queremos mucho, pero no podemos. Sí, hay muchos comentarios. Sí, muchas gracias. Oye, les comentamos anteriormente, los chicos vienen llegando de China, después de dolores de guatita, jet lag, 12 horas de diferencia,
Ahí ustedes pudieron ver también en el canal de difusión. Para los que no saben, en Instagram tenemos un canal de difusión. Ni tan sabiendo. Que se llama Ni tan sabiendo. Vaya, porque ahí pelamos el cable de repente, ahí nos organizamos. Oye, y ese canal ha crecido mucho. Sí. Ha crecido mucho. Harta interacción. Partimos de cero con... Oye, pero la gente participa poco. Ah, porque los canales de difusión participan poco. No, pero ahí igual... No, sí sé, pues uno lo echa la talla. Sí, es que hay mucha gente que... Y me he dado cuenta que yo soy de ellos también, que consumo contenido, pero no comento, no reacciono. Lo veo, solo lo veo. Pésimo, amigo. Sí sé. Un, dos. Pero entiendo que si yo lo hago, por supuesto que debe haber mucha gente que también lo hace. Como yo. Y que nos ve y que nos sigue, pero que están ahí en silencio. Rétenme. Entonces no sean como yo, por favor. No sean como yo tampoco, yo tampoco. Y reaccionen, sí, reaccionen, no, compartan. Y no cuesta nada. Sí, por eso yo trato de ser el primero ahí en comentarles las cositas, desde mi cuenta personal incluso, ahí en el YouTube de Ni Tan Sabio. Eso. Para que vean que esto es real. Viaje a China. Denme ahora ya. Top 3. Ah, al tiro así, al toque así. Ya, pero espérate, para los que no nos siguen, ¿a qué fuimos? Eso mismo, ya. Puro ya, parte tú. ¿Quién te invitó? ¿A qué fuiste? Ah, eso es importante, ¿quién te invitó? ¿A qué te vendiste? Vendió. Ya, a mí me invitó BYD. BYD. ¿Cómo le? BYD. La otra vez hicimos una encuesta. Era BYD, BYD, BYD o BYD. ¿Verdad? Y sí, porque a veces la griega la dicen como ay. Bait. ¿Y qué ganó? Beide. 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 ¿Y el ¿Sabes cómo le dicen en China? ¿Cómo le dicen en China? Viadi. Viadi. ¿Cómo es Viadil? Viadil. Ah, tiene sentido. Viadi. Viadi. Oye, está bueno. Viadi. Ahí me di cuenta. Porque me preguntaban en algún momento los chinitos y por quién viene, por qué estás aquí. No, me pido BYD. BYD. Ah, vi a ti. Sí, ¿Tú cacháis la talla interna de la gente de BYD acá en Chile? Que dice como, no, es que los autos eléctricos son BYD. Los autos, los BYD, no, esos los antiguos son BYD. Estos son BYD. Estos son BYD. Sí, pues el F0, claro. El F0 es BYD. Claro. Pero el SIL, no, no, BYD. Eso va a aparecer ahí. No, los chinos son güeros. Yo tuve uno con 300.000 kilómetros. Corresponde de contar una talla muy buena. Ya, diga, muy diga, buena. Diga. Le sucedió al amigo de un amigo. No, ah, no. A un, ¿qué sucedió a ti? A un compañero de universidad. Fue la playa de los Agustín, Agustín, si por ahí está viendo este, tiene que comentarlo. Esta es para vos. Él tenía un BYD F0. Ya. Pero él en su momento, y no lo culpo. O sea, ya no es su momento. Por ignorancia no sabía. Oh, ya no es su momento. Perdió su brillo. Él deseaba. ¡Él deseaba! Ya. Él tenía un BYD F0. Ya. Pero cuando, la primera vez que nos dijo, yo tengo un BYD Fo. Fo. No. es como la Ford. Yo tengo una Fiso. ¿Qué es una Fiso? Una Fiso. Una F-150. No, ya, boludo. Tengo un BYDFO. Es como la gente que es, las niñas que se llaman Iloveni. ¿Qué? ¿Cómo? Iloveni. I love New York. Es como Usnavi. Usnavi. Iloveni. Sí, las que se metían ahí con los marinos. El Fo. Bueno, me invitó BYD. BYD. Y fuimos a sus cuarteles generales en Shenzhen. Bueno, ese cuartel. O Shenzhen. Shenzhen. En nombre occidental. Shenzhen. Que es el Silicon Valley chino. Ah, mira. Es la ciudad donde nacen más startups en el mundo. Mira. Es una ciudad donde básicamente si quieres crear una empresa, tienes que irte para allá. Porque hay incentivos, hay de muchas cosas. Entonces, nos fuimos a Shenzhen. Conocimos la fábrica BYD. ¿Anduvimos en el monorriel? Una de las fábricas. Anduvimos en el monorriel de BYD. Mira. Que es un tren espectacular, realmente increíble. Por ahí se empezaron a hacer más famosos y más acaudalados, me imagino, para poder empezar a crear este tipo de autos. Y entonces conocimos, por supuesto, novedades. Lo entretenido de ir a una fábrica, yo creo que al Vejer le pasó lo mismo, es que... Estando dentro de la fábrica, no te dejan, por supuesto, tomar fotos, te literalmente te piden dejar el celular afuera. ¿Ah, en serio? Sí, vos. Y ves autos nuevos, autos que no han salido al mercado, y los veis pasar. Esa es la parte más la raja de cuando entráis, o sea, no la fábrica per se, pero cuando entráis a la planta de investigación y desarrollo, claro, donde hacen todas las pruebas de seguridad, todas esas pruebas para atrás, encontráis 40.000 autos tapados, prototipos, les cambiaron los focos, las pruebas, weas abandonadas.
es la zorra. Sí, de verdad que la, ¿se puede decir la zorra? Es la zorra. Bueno. Oye, no. yo voy a confesar algo, porque yo fui a una fábrica. Ah, pues tú. Pero, también, sí, pues. Si usted fui a una ahí. Fábrica. No, ¿a quién se vendió usted? No, no sé cuál. A, no, a Toyota. Bueno, ¡oh! Tengo que confesarlo. Ya. Tengo que confesar algo que no estuvo bien, pues, pero. Ah, pero. Más que me llegue. Allá, no, allá no te dejan, no te dejan entrar con, te dejan entrar con celular. Pero hay una japonesa al lado tuyo todo el rato así, no, foto, cámara, no sé. Ya, pero es que convengamos que el hecho de tomar una foto no implica nada. El problema es compartirla. Sí, po. Es que eso, po. Y bueno, yo agarré mi cámara, la apagué, le mostré, mira, cámara apagada. Como uno, ¿cachado? Que cuando uno habla con extranjeros como que habla como cavernícola, esperando que el weón te entienda más y no te entienda. No, me pasa eso. Pues, yo, cámara, no, cámara apagada. Apagada. Y la japonesa así como, what the fuck, ya está bien, pasa. Ya. La wea es que arriba de la cámara, yo tenía una jaulita con la 360. Y la ya aprendí. Voy a confesar, lo hice mal, sí, estaba contra las reglas, capaz que me dicen sacado. No he publicado nada de eso, no lo voy a publicar tampoco, fue para mostrarle a mi papá, onda, bueno, mira, mi papá, lo fanático, comentaba, bueno. Más que fanático, también trabajó en la planta que hubo de Citroën en Arica, y yo tenía mucho esas ganas de mostrarle qué tamaño eran las prensas de 12 toneladas. ¿Y dónde han avanzado en el fondo? Porque y dónde han avanzado, ¿cachai? Locura. Pero logré grabar y quedé así. No, es que las fábricas son increíbles. Pero me imagino que en algo de desarrollo más brígido, porque al final veis como lo que no salió, lo que sí. Exactamente, pues, sí, veis los productos. Y muchas unidades de prueba. O sea, un montones. Ponte tú. Y autos, autos desarmados incluso, que de repente no, le sacaron las ruedas, hicieron pruebas con los puros chasis, con las puras carrocerías, autos mutilados. Sí. Es brígido. Fascinante. Sí, impresionante. Impresionante. Becker, ¿a quién te vendiste? Yo me vendí, en esta ocasión, me vendí a Great Wall, alias... GWM, porque ahora se ahora conoce todo como es, sí, claro. GWM, porque juntaron todas sus marcas dentro del mismo paraguas. Lo cual, tienen Jabal, tienen la web que viniste el otro día, Power, Jabal, Tank. Y Tank, ¿verdad? Sí. Y el chico y Lora. Ora. Ora. Sí, ahora Tank, Jabal, Way. Ah, los Way. Way Coffee. No llegaron. ¿Qué pasa, Way? Oye, ya hay una marca Way. Y hay una marca Neta. Sí, po. Neta, sí. Y hay la Neta. Sí, po, no. Bien chido, ¿ah? ¿Eh? Sí, bien chido. Bien chido, ya. La Neta, güey. ¿Grego Motors? Claro. Estuvimos primero en la pista de pruebas. Fuimos a probar todo lo que va a llegar a Chile y lo que no va a llegar a Chile. Estuvimos también, igual que Rafa, fuimos a la fábrica. Y esa fábrica sí se puede ir a la planta. Hicimos un recorrido ahí. Perdón, estoy con la flema, chino. No es pollo, es paloma. Claro, no. Un paréntesis. Los chinos, weón. Una cantidad de flema, lo escucháis acá rato así. Oh, terrible. Y ahí, ¿en serio? Es terrible. ¿Y no, es cultura. Sí, pues. Lo que pasa es que China hace 30, 40 años era sí, pobre. El 95% de la población era pobre. Sí. Entonces quedó esa cultura de campo. No, en las ciudades. De hecho, por eso hay como una... Cultura de campo china. Sí, no digo que acá sea lo mismo. No, po. Sino que no, allá... No, aquí no pasa nada. No, nadie. ¿La gente la anda cubriendo, pariente? ¡Uy, uy! Sí, de hecho, yo creo que hay una oda un poquitito, una aspiración a lo sofisticado en China. Tú miras ahí TikTok, así como que la gente más sofisticada es como... Sí, como no. Que todos buscan... No, eso. Ahora tienen un pollador de 3.000. Claro. No. con LED. Ahora Fiu. Claro. Fiu. Ya. Great Wall Motors. Ya, andamos con Great Wall. Fuimos a la empresa, que es Svolt, que es una empresa... que es del grupo Great Wall, que se encarga de hacer baterías, es como CATL o como la división de baterías de B&D. Arman baterías, conocimos cómo se hace todo eso y tienen no solamente baterías para auto, sino que soluciones industriales, soluciones domésticas, todo lo que tiene que ver con implementación de baterías. Que para los que no saben, los camiones que hoy en día están en Chuquicamata son 100% eléctricos, autopilotados. La minería siempre ha buscado... Sí, sí. Como incentivar la electromovilidad sí. Por fines que no hay para qué conversar aquí. No, claro, sí sabemos. Claro. también, bueno, después de Svolt, bueno, visitamos la planta, visitamos el Centro de Investigación y Desarrollo, comimos en el casino también de MID. Paloma. No, Paloma. Estaba buena la comida. ¿Estaba? Sí, pero la misión principal del viaje... Guantán de perro. Oye, no, ya no se puede. Por ley ya no se puede comer perro. Por ley ya no se puede. Pero...
Ya no se puede. Extrañamente. Mira, extrañamente la ley la hicieron después de que ya no habían perros. Pues. Sí, yo en, mi viaje en una semana y media no vi, vi cuatro perros. Cuatro perros. Yo, o sea, después de que se los comieron todos, dijeron, no, ya hagamos no la ley para que no se coman a ni un perro ya. Pero ya que no les quedaba ni un perro por comer. Claro. No, son muy macabros. No, pero bueno, la misión principal, aparte de la agenda propia que tiene cada marca, por supuesto, es el Salón de Beijing. El Salón de Beijing. Ah, eso es importante. A eso íbamos. A eso íbamos. Entonces, en el fondo, cubrimos a la marca que nos invita, pero también aprovechamos de cubrir las novedades que hay de marcas locales, marcas que fabrican allá. Algunos autos son nuevos, otros no son tan nuevos, pero las marcas lo ocupan para rellenar. Exactamente. Oye, y ahí. Y es enorme. Enorme. Nunca había visto un salón tan grande. Quiero explicar, hacer un paréntesis también para los cabros. Y para mí también. Sí, porque, ojo, algunos pueden estar pensando, ya van a hablar todo el rato de autos. De los chinos, de chino caro. Y tienen razón, de eso se trata este capítulo, de hablar de autos chinos. Por eso trajimos autos chinos. Y mira, sí, mira, pero vamos a hablar de los autos chinos. No es chino. Oye, ¿cómo que no? Si es el prototipo del Beidea. Cállate. Vamos a hablar de autos chinos, pero con un enfoque de esto. De los cabros que nos gustan los autos, que tenemos una tradición, que pensamos que los autos a combustión siguen siendo lo más lindo de la vida. Sí. Entonces, no, pero ¿cuál es tu...? Yo quiero aclarar algo antes de, porque nosotros partimos este podcast hueveando con el lobby chino, que Beijer se viste gracias a los chinos y todo eso, ese celular que tiene gracias a los chinos. No es nada más que humor. Y ahora, sí, y... Ahora es verdad, ahora es verdad lo que pasa a los chinos. No. Hablando súper en serio, yo creo que ustedes saben y pueden reconocer el sarcasmo, y la gracia del sarcasmo era un poco ridiculizar los comentarios que leíamos de repente en Instagram, como que casi que al Rafa le estaban pagando 5 millones por decir que un auto chino era bueno. Claro. Ahora, a mí me tocó hace una semana atrás que me pagaron para decir que el Cupra era bueno porque en verdad no era bueno. Y tú decís, cabros, no nos pagan por eso. No. Imagínate lo que haríamos si nos pagaran. Imagínate. No estaríamos haciendo ni siquiera un podcast. Estaríamos haciendo este podcast en el Hyatt, en la piscina de oro, weón, con mina, con carrete. Piscinazo. ¿Se imaginaría a Beijer tirándose el piscinazo? Con un Zunga Leopardo. Y me importaría un bledo que saliera después en el Lunk, ¿cachai? Porque tengo plata y les pago. Le digo, no, weón, hagan lo más grande. Sí, claro. Si los chinos total pagan. No, cabrón, no es así. Yo creo que de repente se presta mucho a cuando las marcas te invitan a un lugar, te dan autos de test que la gente cree que nos están pagando. No nos pagan. Es nuestra pega y al menos yo no puedo hablar por todo el medio. Sé que hay gente que, como en todos lados, se puede corromper un poquitito y su opinión se va a cargar un poco. Yo al menos doy fe de que nosotros tres no vamos a decir algo que es, si es que no es. Si nosotros nos van a dar una prueba de un auto, vamos a decir la realidad. Si me van a preguntar cuál es lo malo, yo puedo hablar perfectamente todo lo que encontré mejorable en el Cupra, que fue el auto más reciente que probé. Yo me doy cuenta que la gente no tolera la objetividad. Sí. O sea, la gente quiere que tú le digas, chino, caca, malo. ¿Por qué? No importa. Malo. Sí. Claro, y a veces no lo han manejado. Es un tema muy como de esencia del humano, yo creo, no sé. Mira, yo puedo entender a lo mejor de que muchas de las críticas se hacen en que, pero es que después escuchamos que el auto cagó, es que los repuestos, un montón de cosas. Ya, yo le voy a entregar un contexto. Ojo que no estamos defendiendo ninguna marca acá, ¿eh? Esto es para que entiendan un poco el contexto en el que uno trabaja, más o menos. Sí. Ya, primero, nosotros estamos en Chile. Chile es un país importador, aquí no hay fábricas. Por ende, el acceso que se tiene a los autos es limitado porque lo tienen los importadores y existe un periodo de prueba de los autos. No es que haya un pool eterno donde yo pueda pedir el auto y tenerlo un año o dos años, tres años. Es imposible en Chile. O sea, de hecho hay que pelear para tenerlo cuatro semanas. Exactamente, y hay un calendario. Entonces yo lo tengo una semana, Rafa lo tiene la otra, Rayos lo tiene la otra. Y es el mismo auto. Y es el mismo auto. Que termina hecho bolsa y con olor. Claro. No, por supuesto. Sí. Entonces, en una semana, cuando dicen, claro, esperemos los 200.000 kilómetros. Amigo, si usted le gustan los autos y ve los reviews de autos y a lo mejor conoció, no sé, veía Top Gear, Jeremy Clarkson, o leía revistas como La Motor Trend, lo que sea, amigo, en ninguna de esas revistas o ninguno de esos comunicadores le va a decir si el auto es fiable o no fiable, salvo que le hagan una prueba long term. Pero y el esas long pruebas, term nunca dura 5 años, dura un año máximo. Dura un año, y en un año tampoco vas a... O sea, a lo más le vaya a sacar 15.000, 20.000 kilómetros. Claro, y en un año tampoco vas a poder decir si el auto es 100% fiable o no.
Entonces, claro, a uno porque es chileno que la portilla es más, pero la hipocresía... Ojo que hay autos que a los 2000 ya se le están saliendo, claro, y uno los toma de... Claro. Yo no soy prensa, pero uno lo toma como medio o prensa y a los cachameos... Sol... Sí. A Bejer le pasó hace poco con una camioneta que se cachaba al toque, sí, entonces... Yo probé una CTK Auto, una ¿cómo se llama? La Gran Lion. La Gran Lion. Probablemente el auto chino más malo que he probado en mucho tiempo. Y el auto se notaba, o sea, si tú lo tienes una semana y en esa semana tú ves deficiencia, tú puedes intuir más o menos, claro, para dónde va la cosa. Po. O sea, claro, si veis que la parrilla está crocante, si veis que el espejo está balala, si veis que el motor no te rinde lo suficiente, obviamente sabes que van a haber cosas que potencialmente van a cagar antes de tiempo. Como lo que pasó con la primera Wingle, con toda esa que y también... volvemos a lo que les decía. Lo que uno intenta decir es algo objetivo. Claro. O sea, por supuesto hay una apreciación subjetiva que también la vas a decir en cuando te toca opinar o cuando alguien te pregunta. Claro. Pero algo objetivo es que, por ejemplo, la parrilla estaba crujiente. Claro. Tú la tocas y... Claro. Eso es un hecho. Claro. Claro. Y al final del día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de explicar y de contar lo que podemos ver en una semana. Sí. En una semana tú puedes saber si el auto dobla, frena, acelera, se siente, no se siente, es fácil de adelantar, es seguro. Todas esas cosas que son... Bueno. Tangibles en el momento, pero la calidad, cómo va a perdurar, eso, bueno, eso va a depender mucho de lo que uno investigue después. Por ejemplo, si lees foros, si lees revistas, si estás metido en comunidades, bueno, vas a saber que a los 2 años, a los 3 años, vas a ver cómo envejece ese auto, pero eso no te lo va a decir nadie. Y también podemos evaluarlo si es que son tecnologías que ya han probado un poco más de tiempo. Exacto, eso es súper importante también. O sea, es un auto que viene recién lanzándose o estamos replicando un poco la mecánica del modelo anterior con un poco mejora. Claro, hay que reciclar. Oye, el otro día, no me acuerdo dónde fue, les juro que no me acuerdo, pero era información fidedigna de que el 70% del valor de un auto nuevo en desarrollo, sí, el desarrollo de su tren motriz. Sí. Increíble. Es por eso que hoy en día muchos critican, pero esta es la explicación, de que hay muchos autos que reciclan plataformas, sí, de otros modelos. Y que al final... Lo que hace mucho, por ejemplo, el grupo Chery. El grupo Nissan. El Tiggo 4 es Renault el mismo y... que el Exceed más chiquitito, que el Omoda C5. O sea, son el mismo auto por debajo. Lo hace debajo. Toyota con Lexus, desde el Corolla Cross, el LBX, lo hacen con un montón de autos. Y si nos vamos para atrás, todos los países que estaban en desarrollo compraban licencias de autos. O sea, los coreanos cuando partieron, todos los Kia que llegaban acá, todos los Hyundai que llegaban... Todos tenían licencias de Ford o licencias de Mitsubishi y eran, o licencias de Mazda. La misma Corando que tenía el motor del Mercedes 190E. Claro, claro. Entonces, claro, era mucho más fácil y por mientras ganaban tiempo para desarrollar algo propio. ¿Y para qué nos quejamos? Al final ese tipo de convenio hacen que los otros sean más baratos para nosotros. Eso es lo que busca la empresa. Y que también sean buenos. O sea, ¿qué preferís? ¿Una marca coreana que le pidió un motor prestado a Mercedes o una marca que dijo, sabéis que va a partir de cero haciendo mi motor y voy a inventar? Y sale un motor caca. Claro, motor caca, malo. Mira, ¿sabéis que lo más chistoso de todo esto es que en medio de la comunicación que uno puede hacer, aparecen esos compadres hablando? Y tú caché que nunca se van a comprar el auto. Pero, ejemplo, a mí me pasó con el León. Es malo, porque el Ángel Gaitán dice que es malo. Ya, como conversé un poco más, pues, ¿qué es lo que dice Ángel Gaitán que está malo? Pues, ¿cachai? ¿Cuál es la caja que están peleando que está mal allá? Si leyéramos un poquitito más, cachamos que no es la configuración de caja que llega a Chile. Entonces, tenemos que repetir y replicar. Es malo porque es chino. Por eso, pues, digamos, con esta cuestión de chino caca, chino malo. Que personalmente, sorry, no sé qué pensaron ustedes, yo no me compraría un auto chino de acá 10 años, 15 años. No, y es lógico. Si hay gente que no le van a gustar los autos chinos y punto. Eso está súper lícito. Como ustedes. Claro. Y además que hay gente que, por ejemplo, también depende del mercado. Por ejemplo, aquí muchos se quejan de que el problema de los chinos a veces no es el mismo auto el chino, sino que de repente es la postventa. Y ahí tú tenés problemas que tienen que... Te compras un auto y te baja 4 o 5 palos en 2 años. Claro. O de repente que te cuesta conseguir repuesto o un montón de cosas que no es netamente el auto, sino que de repente es el soporte de la marca... La disponibilidad, el auto se renovó muy rápido y a lo mejor... Las pinturas nuevas que son bonitas, pero ¿dónde encontrar esas pinturas? No, claro, en ningún lugar. Eso yo siempre he pensado. O lo que pasa, ponte tú, con que de diseño me fascinan los nuevos Hyundai. Sí, sí. Son preciosos. Pero yo miro esa puerta y digo, anda a cagarte si te chocan. La puerta del Elantra que tiene como 5... a desabollar? Que tiene como 5 planos. Esa Z que hicieron, le pegáis un puro tobón y tenéis que desabollar. No, comprar la puerta mejor nueva. O sea, a lo mejor un experto en hojalatería nos podrá contar si es que a lo mejor le ha tocado. Sí. Pero por lo menos lo que yo veo y creo... ¿A quién le ha tocado? Oh.
Oye, el Hyundai Kona, el Hyundai Kona que traía los focos abajo. O sea, sí, se te suelta el freno mano y te pitaste un foco 400 lucas, pues, bueno, así, ¿cómo que me estás diciendo? Exactamente. Entonces, todas esas cosas sofisticadas vienen también de la mano con... Ya. Weón, ya, top 3 de autos chinos que van a hablar y no cachan ni una wea, pero vamos a dejar acá en imágenes para que ustedes cachen. Ya, yo voy primero. Hágale. Hágamela. Les voy a contar, yo los anoté aquí porque como he tomado, se me va a olvidar. No me gustan los chinos, cabrón. Sí, no, ya, mira, sí, ya sabemos cómo va a funcionar esto. Haz la corta. Top 3, chino, caca, chino, malo. Top 3, chino, no. Premios, bien. Chino, caca. No, no, si vamos a contar premios, chino, caca, malo, hay varios. No, pero como entesala. Pero ni siquiera aquí, de aquí voy a hablar no solo de autos chinos, sino que voy a contar las cosas que vi en el salón que me gustaron y cosas que pude manejar por ahí. Primero voy a partir con uno de la marca que me invitó, que es el Tank 700, que es el vehículo tope de línea que hace Great Wall. Está brillo. Es bestial. Es un vehículo que tiene estética casi militar. Sí, es como una G... Es una G-Class, pero así como pero versión chino. La Roca. Versión rápido y furioso. Sí, Juan. ¿Puedo decir algo? Dígalo. No conozco ese auto, no me he interiorizado, porque mientras yo estaba allá, estaba full. Uh-huh. Vi la información, vi que ustedes publicaron todo, pero no me informé. ¿Ya? Solo lo vi en vivo en el salón. ¿Ya? Lo encontré feo. No, si no es... Mira, no es bonito. Es que ningún vehículo que tiene como características militares yo creo que va a ser bonito. Es verdad. No. La H1, ninguna se va. Incluso hasta la FJ. Mira. Ahora agarró porque tú le entendí más un poquito más. Claro. Pero no. No, pero mira, yo no lo elijo por lo bonito, sino que lo elijo... Por todo lo que tiene. Por dentro es prácticamente el mismo lujo de un Bentley. Un interior purdeo precioso. Como la weá que tú grabaste también, el que también era así como gigante. Sí, pues, El Yang Wang. Para mí, están hablando en chino, literal. Ya. Todos los nombres de Wang Yang Yang, sí, SU910JX. Tiene. Fo. Ya, no me digas. Ya, perdón. Ya. Techito Gamusa. Tenía feroces pantallas. Tenía asientos climatizados eléctricos en todos lados. Viene con bloqueos diferenciales delantero y trasero. Y es una de las pocas marcas chinas, Great Wall, que tiene un motor de más de 4 cilindros. Tienen su propio V6 de 3 litros, twin turbo, que en este caso está asociado a un sistema híbrido enchufable. El auto desarrolla cerca de 520 caballos de fuerza y tiene entre 800 y 850 newton-metros de torque. Y es híbrido enchufable, o sea, el torque es instantáneo. Sí. Y tiene una caja de velocidades nueva, ahora de generación propia, que es de 9 velocidades. Antes tenían una ZF de 8, pero ahora Great Wall dijo, ¿sabéis que nosotros vamos a hacer nuestra propia caja con convertidor de par 9 velocidades? O sea, la copiamos. ¿Qué es la ZF? No sé. No sabemos. Hay que esperar 200.000 kilómetros. 200.000 kilómetros, ¿verdad? Bueno, oye, el auto es la caga. Acelera y... Lo más notable del auto, como dobla la aislación que tiene, quedamos todos así peinados para atrás. Brutal. Sí. El otro, que también es muy notable, es la clase G-Eléctrica, que ya no se va a llamar EQG, sino que es el G580, que viene con un eje rígido trasero. Ah, pero estamos hablando de todo. Ya, me gusta. ¿Ya? Que no sean solo chinos, que sea todo lo que vieron, los top 3 que vieron ahí. Sí, en China. Sí, es notable el eje rígido que le pusieron. O sea, que no es eje rígido, sino que es un eje ligeramente articulado. Es como un... Ahí me van a decir los más expertos, como un de Dion. Uh-huh. Y viene con los motores eléctricos, no directamente en las ruedas, sino que con unas articulaciones extra. ¿Como planetario? ¿Como...? No te sabría decir porque palieres. Ni siquiera lo he mostrado. ¿Cómo se llamaba cuando tenía un eje acá en el centro? Abajo. No, tampoco está en el centro. Yo lo vi, el Gabo también subió una imagen, que era... Son planetarios, se llama. Cuando tú tenías un eje acá y tiene un convertidor que baja la tracción desplazando... Como el Unimog. Sí, planetario, pero, no, esa wea. Sí, pero no es un eje portal. No es eje portal. Eje portal. Claro, eje pero portal. No es eje portal. El auto es de verdad sobresaliente y tiene montones de funciones que, bueno, ya lo hemos visto en nuestro auto chino, de hecho, ahí. Del giro entre 60 claro, con tiene, la rueda. Claro, exactamente. Tiene todas esas cosas. Giro de tanque, el para cortar el giro. Todas las de la ley. Y más encima que el auto abajo lo blindaron para que la batería no le pase absolutamente nada. Pedrazo. Que está haciendo un tema. Exactamente. Y el tercero, que lo vi por primera vez en vivo, que es precioso, que es el Genesis, el Concept X, el Gran Berlineta. ¿Cuál es ese? Es un biplaza. Dejemos la carrilla en imagen. Aquí. Eso. El naranjo, ¿no? Aquí. Naranjo. Biplaza de color. Genesis. Es el Hyundai. Es Hyundai, de la marca lujo Hyundai. Puta, me lo robaste, weón. Genesis, ¿cuánto? Genesis, ¿cómo se llama? Concept X, Gran Berlineta. Sí. Mira, aquí está. Es impresionante. Es un meteoro. Ex Gran Berlineta Concept. Exactamente. Es como el auto meteoro, pero versión 2024. Sí. Precioso el auto. Genesis está haciendo una pega en diseño, pero
está maravillosa. Y además que debutaron las versiones deportivas, que es la línea Magma. Tú mostraste otro Genesis también que está bien power. El azul. Sí, ese era el sedán. G80. El G80. El G80 y el GB, creo que el GB80, que también es el SUV, que es la línea Magma, que es como el AMG, el Magma, sí. Oye, sí, tenía llantas como con aerodisc. Sí, qué linda. Sí. No, pero coreano caca, coreano malo, no, ya. No. Y tengo dos menciones honrosas, que es una camioneta de Chang'an nueva, que es un auto, es un avión, ¿no? Es como una Cybertruck, pero con esta weá como Subaru baja. Tiene una cúpula de cristal. Y tiene una mampara eléctrica. Entonces puede ser camioneta, puede ser SUV, tú puedes tener la zona de carga. Es la cagada. Y la dejamos acá también. Sí, y el Avatar 12, que es un auto que parece Cyberpunk, porque ni siquiera tiene una ventana atrás. Sí. Es de la marca que es de Chang'an con CATL y Huawei. Es un auto del futuro. ¿Te imaginas? Hay un magnate del 2050 bajándote de un auto así. Imagina, negro mate, con una pantalla enorme así toda la... Sí. No. Esas son mis menciones. Para hacerla corta, porque no sé cuánto tiempo llevamos de grabación. No, creo, no llevamos 40 minutos. Ya no queremos pasarnos la hora, cabros, por respeto a ustedes, a sus señoras que están ahí pegadas diciendo, ¿cuándo va a dejar de ver? No. ¿Hasta cuándo? Hay que entender también la dimensión del lugar donde fueron los cabros. O sea, el salón de Shanghái es... De Beijing, perdón. El salón, que es Shanghái un año, Beijing el próximo. El de Shanghái es más grande. Imagínate, el de Shanghái es como el de Beijing, pero con dos pisos. Pero es así, pues, un año en Shanghái y otro año en Beijing, ¿o no? Sí, más o menos. Sí. El salón de Beijing, los salones en China son probablemente los salones más relevantes el día de hoy, donde todas las marcas exhiben. Eso cambia año a año, sí, pero definitivamente hace ya 3 años que esto viene siendo... Sí. Entonces, y no ven solo chinos, así es para que no vean que están vendiendo la Beijing. Todas las marcas importantes del mundo. Por ejemplo, Toyota tenía un stand frente a Great Wall y tenían la Prado Nueva, tenían el Genesis SUV, tenían el Yaris GR... Entonces, el cierre nuevo. Honda, por ejemplo, Honda llevó un montón de prototipos nuevos que probablemente se van a quedar en China, puros autos eléctricos, que es una tecnología que yo no he visto jamás. El nuevo Mazda 6. El nuevo Mazda 6 que lo hicieron con Chang'an, el SZ6, tracción trasera eléctrico. Bien bonito. Sí. Bueno, avancemos. Ya, Rafa. Mi top 3. Rafa. Top 3, rápido. Ya lo mencionaron porque estábamos hablando justamente de algo parecido, que es... El Yang-1. Ah, el concepto. Suena raro, como que uno cuesta interiorizarse en esa marca, pero es... Con el puro nombre suena raro. Yang-1. Yang-1. Es la división de lujo de B&D. Que es el que se parece al Land Rover, porque es como un boxy SUV grande de lujo. Sí. No me decís que no. Pero el nuevo se lo lleva al hombro. La gracia es que es... Sí, estamos claros. Realmente es impresionante. Es el que flota en el agua. Exactamente. Ese auto flota en el agua. Ojo, todos dicen, es que estos chinos lo hicieron para llamar la atención. No. Sí. Hicieron que flote porque en China es muy común que haya inundaciones. Como en Dubái. Y cuando hay inundaciones, los autos de lujo mueren. Oye, ¿vieron lo que pasó en Dubái, weón? Ahí hubiesen sobrevivido todos los Yang-1. Los Yang-1 sobreviven. Esa es la gracia. Pero está, no, pues, ver a ver los Lamborghini, los Bugatti, pero ahora, hasta los Honda así tapados, me daba pena. Es tiempo de rematar, ahora se remontan así. Imagínate, mis riñones, mis ojos, todo. Los repuestos van a llegar después a Zona Franca, imagínate las llantas de un Honda, no, de la autopérdida total. En un Datsun. Imagínate el Toyota. El sacarle la llanta de Corona, entra llantas de Bugatti. ¿El tuyo? Tenía hasta las luces quemadas del tablero. Ay, eso es malo. El tercelario le falta. Proyecto. Yang-1 U8. ¿Cuál es la gracia? Uno, flota. Dos, gira en su propio eje porque, nuevamente, eléctrico. Que gire en su propio eje es la demostración. Pero la gracia es que tiene, al igual que el clase G, un motor eléctrico en cada rueda. Y eso le permite llamarse, o sea, de hecho se llama Independent Wheel Drive. Es IWD. Que te voy a hacer que la rueda... No que podéis, el auto literalmente haga lo que quiera con su rueda. Ejemplo, que la rueda delantera derecha nomás tire y la atrás, todo el resto no. Claro. O la izquierda trasera tire para salir de algún lugar donde... Claro. Y eso en... Puedes vectorizarle cada 10 milisegundos como se regula eso. Sí, sí. En el fondo permite una motricidad mucho mayor y eso lo comprobamos en un circuito muy, muy básico. ¿Con ese auto lo manejaron? Sí. Ah, mira. Qué suerte. Que cuando con off-road y toda la cuestión. No estaba para probarlo, así que fue como... Ya. Ahora sí. Segundo ya. Auto. Segundo auto. BYD. Sí. No, pero, sí ya está lanzado, pero voy a decir otro que realmente me dejó para atrás,
peinado para atrás, el... De hecho, el otro Yanguan. El sedán. El U7. Que ese sí lo lanzaron en el salón. Pero él estaba como maqueta. No, y el interior los focos no. Así tipo Taycan para abajo. No, pero lo vi en la fábrica. El que dije que saltaba. ¡Qué envidia! No. Ese es el... Ese es el coupé, po. Pero sí, la misma hueá, pero... Que es coupé. Este es un sedán, no. Y no es lo mismo porque estrena un nuevo sistema de suspensión que realmente yo digo, ya, estos compadres de verdad en desarrollo se están saltando alto. Porque la suspensión es eléctrica, no es hidráulica. Es como el, la Bose, que es electromagnética. Exactamente. Pero ya el no Lexus pesa las dos toneladas que pesaba el sistema Bose. Sí. Sino que tiene un sistema de amortiguadores eléctricos que realmente es impresionante cómo regulan la suspensión. De hecho, se filtró, yo creo que lo filtraron de fábrica, pero se filtró un video del auto andando en la calle que pasa justo por un Lomotoro y es así. Impresionante. Ay, ¿cuánto va a durar? Lo quiero ver a los 200.000 kilómetros. Ya, po. Y eso, la gracia es que como es eléctrico, con el movimiento de la suspensión... Regenera batería y todo el agua. Sí. Carga las baterías. O sea, con el mero hecho de que el auto ande, va a ir recargando su batería. ¿Puedo hacer una acotación? Hay una frase que empezamos a acuñar en prensa que se llama chinos culiados. Cada vez que los chinos salen con alguna weá que es como tirada de las mechas como esa, uno dice... Estos chinos culiados, weón, chinos culiados. Momento chinos culiados. Sí, sí. Weón. Es con un sentimiento de... ¿Cómo chucha? ¿En qué impresión, momento? De impresión. Yo quería comentar un poquitito eso, porque yo vengo de un mundo completamente afuera. De hecho, recién estaba mi viejo aquí, ustedes cacharon, mi viejo anti-chino, todo chino. Sí. Pero hay que ser... Y yo también, ¿no? Lo dije, no me compraría un chino hasta por lo menos harto tiempo más, hasta que tengan alma, que de hecho vamos a hablar un poquitito de eso ahora, en los pocos 5 minutos que nos quedan. Pero hay que analizar... Cabros, desde la pasión, desde lo que nos gusta del mundo motorsport, que los chinos no son hueones. Y si cachan que ahí existe un segmento de gente que le gusta la deportividad y esto, lo van a hacer. Y van a terminar haciendo autos que queramos o no queramos, nos van a terminar cautivando. Y queramos o no queramos, van a ser autos más eficientes. China hace 30 años era un país pobre. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué tenemos de exceso? Mano de obra. Hagamos mano de obra para todo el mundo. Ganemos todas las lucas del mundo. Ganaron todas las lucas del mundo. Ahora que las tienen, hacen desarrollos, tecnología. ¿Por qué? Pues ya tienen las lucas. Y tarde o temprano van a terminar haciendo weas que nosotros vamos a quedar así. Y es lo mismo que les pasó a los coreanos, lo mismo que le pasó a los japoneses. Y más temprano que tarde. Y más temprano que tarde, porque son muchos más. La velocidad con la que desarrollan es impresionante. Lo más grande que hay en estas marcas son los centros de desarrollo. Sí. O sea, a mí me encantaría decir, no, nunca me va a gustar un chino y voy a ser probablemente como cuando salieron las cajas automáticas. Nada, caja automática, claro, porque eran ahí nomás. Pero hoy en día, la caja de SG7, puta, es una maravilla cómo pasan los cambios, ¿cachai? Claro. Por más que queráis resistirte, si tú la probás y lo sentís, pues que en tu gusto seáis terco, weón, troglodita, queréis que la caja vaya raspándole, weón. Sí, está bien, pero es más eficiente. Claro. Y yo quiera o no quiera, después me va a terminar gustando la weón, porque van para allá, po, y van a hacer algo que nos va a volar la cabeza. A mí lo que me pasó, me acuerdo, cuando probé el M2, que tuve la suerte hace poco, po, lo probé. Y es impresionante el nivel de desarrollo que hay en una caja de cambios. Porque no solo podía elegir el modo de manejo, que efectivamente te cambia la forma en que se pasan los cambios, sino que los M de BMW tienen para regular la agresividad con que pasa el cambio. Sí. Claro, y te pega el empujón, caso de la caja, o si no, si lo pones el más suave, es como sin una DSG. Entonces yo digo, ese ya es otro nivel de ingeniería. Y lo mismo me pasó con esto. Si tú miras y pensáis, y decís ya, un auto que anda como un Maybach, por su suspensión ultra refinada y toda la cuestión. Y que además es más eficiente porque gracias a ese movimiento carga las baterías. Súmale que tiene un coeficiente de los más bajos que se han hecho en la historia de autos. O sea, el auto... El más bajo es el Huayra de Brunello, o uno de los más bajos que no eran autoproducción ni nada. Si ustedes están sabiendo, Google, Huayra, así tal como el Huayra de Pagani, que Huayra era un viento del norte de Argentina, y Brunello, al igual que... Sonda de Pagani, Horacio Pagani, era argentino, así que busquen ahí, Guaira de Brunello. Tercer auto. Me lo quité, ¿ah? El Génesis. Sí, pues que me lo quitó, entonces, pero igual tenía dos de backup. Yeah. Uno, que no es nuevo, el GTA. Pero lo vi de nuevo en el salón y me encantó. No, un NIO. ¿Ya? NIO es una marca que nació de GAC. GAC nació de Honda y Toyota. Sí. Entonces. Hicieron colaboraciones. Pero trabajan. Se hicieron importantes gracias a la exactamente. Yo invento el con él. Sí. Lo generalicé mucho, pero sí.
Bueno, el NIO tiene un modelo que es el ET5 Tourer. Que como ustedes sabrán en mi canal, yo soy pero ultra banderado con los Station Wagon. Sí, por favor, que sigan existiendo Station Wagon. Sí, lo vi. Y ese es un Station Wagon, en este caso eléctrico, pero con 600 caballos. Y de los pocos que hay en, de los pocos que hay en China. Probablemente sea el único gran Tourer así como o como Touring Wagon eléctrico. Y sinceramente siento que ese auto tiene un carácter muy rico. Adentro harto alcántara, en el techito, colores bacanes por dentro, porque a los chinos les gustan los interiores de color. Que a diferencia de nosotros que somos son más monocromáticos. Son extravagantes los hueones. Sí, son cuáticos. A veces entonces, interiores violeta, son interiores Lambo, verdes. Son Lambo así con escarcha por afuera y hueones. Sí, sí. Oye, ese es uno. Espérate, y había otro que también me llamó mucho la atención por su diseño, que muchos lo encuentran copia, sí, bla, 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 pero efectivamente es un auto muy llamativo que es el Super 9. Ah, ya. Que es un Speedster. El Speedster. También del grupo BYD. Sí, lo encontré bonito. Choro, chorísimo. Bonito. Parecido a los SP de Ferrari, al McLaren. Al McLaren, sí. Autos que... Al Stirling Moss se llama. Stirling Moss, sí. Parecido... O sea, se parecen en que no tienen parabrisas. Sí, el resto claro, es todo distinto. Son dos cúpulas, sí. Claro. Oye, una mención honrosa que yo no estuve, pero vi la foto. De hecho, estaba comentándolo recién. De nuevo, esta resistencia al cambio, resistencia a siempre lo que decíamos, los Subaru. Sale un Subaru nuevo. Subaru. Sale un Subaru nuevo y el nuevo vale callampa, todos los antiguos son lo máximo y todo. Aunque el motor es feo, vale callampa. Ya, pero tenemos una resistencia a lo nuevo y lo mismo pasó con el GTR. El concept del GTR con Cheto. Sí. Lo vi en, hay mucho hate. Lo vi en Tokio cuando se lanzó. Salón de Tokio, y ahora estaba también de nuevo. Po. Sí, yo le hice una toma. De hecho, dejemos la toma que hice yo, que es bien cortita. Ya. Justamente la gracia, creo yo, y que se lo comenté al Rayo delante, que tú no estás, es que. Me evoca un poquitito eso, sí. Me evoca un poquito a los bozos. Bozos Soku. Con eso. Sí, con eso, sí. Grande, con faltó adelante, súper. La plancha. Que es un estilo de la cultura japonesa, sí. De tuneo de auto. Tiene mucho del, ¿cómo se llama? El Super Cibulet. Sí. Cibulet, o sea, silueta, no cibulet de la salsa verde. Cibulet. Las papas con cibulet. Claro, entonces yo creo que... Super cibulet, aquí. No, y cibulet hay pocos aquí. Autos que rememoren... Cibulet, acá. Cibulet. Hay pocas marcas. Cibulet. Si sumamos ese auto al Z actual, hay pocas marcas que rememoren tanto su tradición y la cultura de su origen. Bueno, Nissan. Como Nissan. Sí, espectacular. Pero bueno, con esos dos modelos. Una identidad muy grande. Motorsport y los chinos se van a juntar en algún momento. A mí me interesa por eso. Sí, hay. Hay. Lincoln de hecho, Company. Forza, caché que ahora metieron los Lincoln Co. Que sí, tú ahí hablado hace un tiempo. El Lincoln Co. Bueno, Lincoln Co. se viene a Chile. ¿Viene? Sí, se viene a Chile. Eso se confirmó también en el salón. Bueno. Y Lincoln Co. es la primera. Fue la primera marca. ¿Qué? Otra hueva. ¡Otro chino! No, pero este chino... Mamá, en 200.000 kilómetros. Este chino es bueno. No, ese es de los primeros chinos que llegaron a Europa. Sí. Son buenos autos. Sí, y de los primeros también que... si no, la primera marca china en participar en un campeonato FIA. Sí, pues sí, eso... TCR. De hecho, por eso se metieron en Forza, Forza Motorsport y todo lo demás. Pueden elegirlo ahí. Y ganan. Y pruébenlo, porque van a correr dos vueltas y van a cagar. No van a encontrar repuesto porque si no caga, si no caga. Pero es llegando a 300 kilómetros. Sí, en cambio, yo elegí un Toyota Tercel ahí que tiene 400.000 kilómetros y partimos novato nivel 1 y la gané porque si no caga, si pero no caga. Pero es verdad. Sí, estamos... Puedo así. Sí, para qué estamos con wey. Sí, el Tercel de nosotros, 360.000 kilómetros. Sin... La semana pasada hice una dinámica del club de los 400.000, sobre 400.000, con foto al tablero, si no, no valía. Y todos eran Toyota. Impactante que todos eran Toyota. Habían un par de otros más. Pero la gran mayoría, Toyota, y la gran mayoría, bueno, eran como 7 Tercel. Para que veas. No, sí, más durable que... Qué bueno. Oye, ahora con auto eléctrico yo creo que va a ser más... Va a ser otro el rango. ¿Más bajo? Ajá, no, más alto. ¿Y cómo cambia de batería? No hay problema. Se cambia. Ese está el tema, el aftermarket. No, o sea, agarra y un desatornillador nomás. Sí, pues la postventa está haciendo como lo... Ya. Oye, ya. ¿Deportividad? ¿Vienen los chinos? Sí, vienen... Por lo menos para mí, me falta un rato que los autos tengan alma. Yo lo que conversaba en el canal de difusión era: vamos a Toyota, vamos a Suzuki, vamos a las motos, la Hayabusa, el halcón milenario japonés y la weá, y no sé qué. Vamos a tener un auto chino que esté inspirado, puta, no sé, bueno, que es la tradición del dragón de la weá, que la montaña de la muralla china.
para que nos evoque un poquitito de historia, aunque no la tengan, porque nosotros entendemos que marcas de autos chinas son modernas, y que nos logren vender la pomada en ese lado, que tengan alma. Yo creo que van a tener alma cuando logren un nivel de desarrollo de chasis que efectivamente te logre transmitir más. Más. Porque hoy en día tú los ves y efectivamente son autos espectaculares, de muy buena calidad, interiores, yo diría que incluso mejores que los orígenes tradicionales. Realmente son autos muy, muy buenos por dentro, pero lo manejáis... Estamos hablando de algunas marcas, ¿no? Es que sí, en general. Ojo que aquí, sí. Estamos hablando de las naves chinas, ¿no? No de las marcas chinas generalistas, sino sí, que... Sí. Pero aún, por lo menos lo que me ha tocado a mí experimentar, el manejo es como genérico. Un manejo... Sin sentido, sin insípido. Es lo que le pasa a los... Son rápidos, sí, porque son eléctricos la mayoría. Pero fuera de eso, son autos que algo le falta. Sí, es lo que le pasó a los coreanos, por ejemplo. Los coreanos tenían autos muy ricos y todo, fiables y todo, pero no fue hasta que trajeron a... ¿Cómo se llama? Hyundai, con el N. Cuando trajeron al compadre de BMW. No, bueno, es que el Ioniq 5N, después de que ¿viene a Chile? Después de que hicieron el Kia Stinger. ¿Viene a Chile? Sí, po. ¿El Ioniq 5N? Sí, ya. ¿Ah, llega a Chile? Sí. ¿El N? Confirmado, sí. Oh, no sabía. Sí, weón. Ya, a lo que voy es a mí no me gustan tanto los eléctricos, pero un auto que me tengo que comprar un eléctrico. O sea, es que tenemos que abrir un poco la mente, cabrón. Sí. Nadie está diciendo que te lo vaya a comprar, lo vaya a andar todos los días y que vaya a correr con la wea. Capaz que uno de los weones iba a ser entretenido en la pista. Pero mira, hay dos puntos. El primero, para terminar la idea, va a pasar lo mismo que a los coreanos. Los coreanos llamaron a un experto y transformó todos los chasis en los autos. Y desde ahora, los autos coreanos, desde el Kia Stinger en adelante, todos se manejan, sí, y tienen un manejo mucho más definido, mucho menos plástico. Y, gracias, Kia Stinger. Exacto, desde el Kia Stinger adelante. Sí. Freno Brembo. Sí. Y el... DCI. ¿Cómo se llama? Y lo segundo. Integral. ¿Qué? Una maravilla. El Stinger. Maravilla. Dejen de interrumpirme, mierda. Para terminar la idea. Siga, después quedo como weón, ahí hablando como tonto y sin poder meter la cuchara. Siga. Y la última patita es que no todos están obligados, nadie les está obligando a comprarse un auto chino. Si uno puede decir, el auto es increíble, tiene buena tecnología. Y los chinos, los chinos no van a eliminar los autos que ya tenemos. Yo me compré un auto el 2001. Punto. Sí. Es que los chinos van a dominar y todo, se van a acabar los autos con alma. No se han acabado. No. Y Subaru, no se van a acabar. No se van a acabar. El Subaru todavía está, el Subaru no va a desaparecer como en la foto de Volver al Futuro. Llegaron los chinos y desapareció, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, si tú quieres un auto que tenga alma, te compras un auto con alma. Te compras un auto clásico y haga como nosotros. Y felices de la vida. Y de hecho, los tres manejamos autos del 2010 para atrás. Menos. Sí. ¿Todos manejamos el Debbie 2001? ¿2001? Yo el mío igual, 2001. Mis dos principales son 2007 y 93. ¿Ve? 93, poco. ¿Y el Tercel? El Tercel 96. Y el Tercel 98 también, ¿ve? Sí, po. Entonces. Y el Escarabajo 96 también. ¿Sí? Y el Buggy es más antiguo. Por eso. Entonces, el auto moderno que tenemos con mi viejo, que es el Mini. El Mini. Es un Mini, o sea, la gracia es que se maneja... Claro, que tiene un poco esa esencia. Claro. Oye, vamos a las confesiones para ir cerrando en honor al tiempo de ustedes, cabros. Próximo capítulo vamos a estar hablando, en honor a esto mismo que hemos estado hablando, de los haters. ¡Oh! Y va a estar bueno, porque es entretenido hablar con esos especímenes que les faltó amor del papá. Sí, había que... No, yo creo que hay mucha gente hablando. Oye, hablando de más. Francisco Astaguruaga dice: ni tan hediondo, no sea así. No, sí, nosotros nos bañamos. Saludos, Pancho. Saludos, Pancho. Vamos con las confesiones. Yo se las mandé a ustedes. Sí, tenemos confesiones. Aquí en ni tan sabiendo. Que no se repitan. Cabro, aprovechamos el tiro. Top. Oye, confesiones las pueden dejar. Antes de que hayamos las confesiones, yo creo que este es un excelente momento para hablar de nuestros auspiciadores. Partimos por. Mientras buscas su. Partiendo por... ¿Quiénes nos dieron las cámaras con las que ustedes... O sea, no, el equipamiento en general... Los micrófonos... Con los que ustedes están viendo y ya está el micrófono que me llevé a China... porque compré un bollita ahí, así que... Gracias a Rincón Fotográfico... Rincón Fotográfico... Tío Rincón, usted es lo más grande... Ah, encima que me equivoqué... Me pasó un USB-C y dije... No, necesito un Lightning, me devolví... Me lo tenía ahí listo, así que... Maravilloso... Sí, muy bien. Grande Rincón Fotográfico apoyando desde el principio. Sí. Tenemos también a Bodegas Magazine. ¡Magazine! Aquí las tenemos con la icónica puerta del Toyota Supra Castrol. Intervenido ahí con Magazine, bodegas, almacenaje,
Patio de vehículos también. Lo que necesites. Lo que necesites. Que involucre un galpón. Sí. Y usted lo puede ver ahí en nuestros capítulos porque nosotros grabamos. Sí, verdad. Y en la página allá. Web, de hecho, van a ver el plano completo. Tienen espacio de sobra, bodegas de para todo tipo de empresas y patios también de estacionamiento, que era importante mencionar. Efectivamente. Claro. Y nuestro último. Performance. Le hizo mal chido. Neumático. Step. Invocando el poder chino de... No, si no son chinos. De sonol. Diseñado en Japón, fabricado en China. En Japón. Sí, pero... Si estándares no ocupa... japoneses. Sí, pero si usted no ocupa cestino, ¡Tesonol! 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 Sí, cestino, tremendos neumáticos para todos los tipos de uso, deportivo principalmente, por supuesto. Uy, tenemos semi-slick, tenemos para me drag. Me comentó Juan Cestino que los de rally se fueron todos a Bosur. Grande Abosur está reviviendo el rally nacional a través de Rally Móvil, como siempre Pelagorto mantiene vivo, y el Abosur está poniéndose muy entretenido. Sí. Fecha sí. En el sur. Todo el sur. Rally todo en el sur. Sur. Y eso, sur. Ha sido gracias a que nosotros promocionamos Cestino, sino Abosur sí. No había elegido. Para que vean lo efectivo que es, ni tan sabiendo. Sí. No, no, tremendo. Grande tremendo. Juan Cestino. Ahí están. De hecho, van a ver en el rally Abosur. Me encantaría Cestino, tener. Con todo. Me encantaría tener un proyecto de rally. Pero un proyecto poco ortodoxo. Como por ejemplo, cuando. Ir a correr al Rally Sprint, que es como más abajo que el Lago Sur. Sí. Con un corsita, alguna. No, más que. Como esos videos de YouTube que se ven, ponte tú un Toyota GT86. Sí. Preparado para rally. Sí. O un, no sé, un Honda NSX. Rally, bueno. Pero un 360 Modena de rally, así. Sí, los Porsche 911. Un bocho. Unos micrófonos bacanes. Perdón. Y dejen, no los va a ocupar. Perdón, porque lo dejé ahí. Pase... Porque grita, se escucha en todos lados. Va a ser la performance de ese. Pero. Oye. Confesiones. Abrimos las puertas del. Confesionario. Ni tan sabiendo. A ver. ¿Parto yo? ¿Qué, puedo partir yo? Sí, parta nomás. Acá un amigo anónimo, menos mal que lo pusiste anónimo, bueno, porque aquí estamos funando nosotros. Anda, tío. Es un auto, Fiat.GT Abarth. Se lo vendía a un conocido. Sí. Obviamente había que despedirlo. Fui a sorrearlo a fondo y de repente se reventó una manguera de agua y se fue de calentón el 1.4 Turbo. ¡Pero no! La cuestión es que le planté agua verde, cambié la manguera y se lo vendí así. Era bonito el auto, pero puta que era delicado. Ay, ¡de no. Sonol! De Sonol. No. Sí. Año 2007 se pasó el amigo. Se pasó, mala leche. Mala leche, lo vendió mal. Usted no lo haga, menos a un amigo conocido. No, lo vendió mal. Se marico. Ya. Menos mal que está anónimo y no podemos saber, ni siquiera nosotros sabemos quién es. Aquí hay otro de Moisés. Moisés en un BMW 330 y E90, o sea, el sedán. Paréntesis, BMW va a eliminar la I de sus modelos. Sí, ¿ah, sí? Noticia. Van a ser todos numeritos. Solo números, sin la I. No, muy bien. Ya, 330i E90 año 2006, el sedán. Ya. Me compré el BMW en el año 2020 en plena pandemia y antes de que se dispararan los precios. Me costó 6 millones aprox. Era mi deseo desde pequeño y se dio la oportunidad de comprar a buen precio. Él deseaba. La oportunidad de comprar a buen precio y obvio que tenía detalles. El primer mes me presentó fallos importantes y carísimos. No me extraña. El check engine por todos lados. Talleres BMW son pésimos, dice, y buenos para cobrar. Y talleres multimarca me tocó mala experiencia. No nombraré los talleres que son bien conocidos. Pero no. La cosa es que un día fui con mi viejo a buscar algo cerca de casa y el auto empezó a tirones y no pasaba las marchas. Automático. Chucha. Frustrado me estacioné, apagué el auto, supliqué que prendiera, que al prender funcionara, mientras mi viejo me miraba sin entender. Prendo el auto y como si nada. Desde ese día me cansé de talleres y empecé a estudiar el auto. Mira. La mecánica. Ah, yo creí que empecé a rezar. Yo pensé que me iba a quemar. Yo igual me iba a quemar. Me cansé del auto, fui, prendí fuego. Lo quemé. Me fui. Saludos. Ya, empecé a estudiar el auto, la mecánica, y cada vez que fallaba algo, lo reparaba. Con la plata que hubiese gastado en taller, me compré herramientas,
y hoy en día realizo mis propias mantenciones y reparaciones de dos BMW. Casi. Mira. Me compré otro porque me gusta sufrir. Y en tiempo libre realizo mecánica básica y hasta he ajustado motores. Volkswagen, Chevrolet y algunos chinitos. Bien, amigo. Ahora ya con 3 años de entrenamiento y hartos manuales, tengo mi proyecto, un 325 de 30 del año 87, mira, el cual me ha quitado todas las penas y malos ratos que pasé con mecánicos callampas y talleres que solo quieren sacarte plata. Eso. Postdata, nunca he illetado un auto. Aclaraciones importantes. No se illetan los autos. No. Saludos Sabiondo. ¿Cómo se illetan los autos? Oye, pero bebe. No se illetan los autos. Queda un lindo, una despedida. Dice, saludos Sabiondo, que con ustedes me río y aprendo de mis mismas cagadas. Saludos Rafa Rayos y Vieja. Amigo, usted se lleva todo nuestro precio y nuestro cariño, sí, porque nos saludó. No solo por eso, sino que no. Es súper valorable la persona que... Hágalo usted mismo. Exactamente. Parte el hágalo usted mismo y después se hace pro. Sí, voy a hablar algo que yo creo que es como, no sé si es funable, pero es cuando tú amas a una persona, también te interesa conocer más a la persona, sí, para saber cómo tratarla, cómo de dónde viene, su historia, la cuestión. O sea, yo creo que con los autos pasa lo mismo. Cuando uno se enamora un poquitito de un auto y empieza a aprender de la mecánica, a saber cómo hacerlo, demuestra un poquito. Y conocerlo te hace quererlo más. Por supuesto. Total, conocer las mañas, toda la cuestión. Sí. A autos y personas. Esto sí, es verdad. Eso es sabiduría, eso es de sabiduría. Esto es para autoayuda. Sí. De hecho, estamos flacos con autoayuda, así que... Yo creo que Cali, también hay una mezcla entre autoayuda y... Efectivamente. Sí. Ya ves, Ger. A ver, yo que voy a elegir... Te toca elegir porque hay dos. Sí, quedan... Pero hagamos una nomás. El último está, ya lo leímos, parece. Sí. Ya. Dice, sí. Anónimo. Tiene un Mitsubishi Galant. Octava generación. Uy, un Galant. Ese auto era como que tenía pinta deportivo. ¿Cuál pero es ese? No. ¿El último? Sí. ¿No era el Punta Tiburón? El mismo como... que tú mostraste, po. ¿Que es como 2004? Con ¿O el 2008? Con los focos chicos atrás. El último antes de descontinuarse, po. A ver, vamos a ver. Yo no estoy seguro. El Galant octava generación. No, pues el Evo. El como Evo. Ah, ya. Maravilloso. El más bonito de todo. Que parecía sí, que fuera... Sí. Solo el VR4 le hizo el peso al diseño, yo creo. Sí. Cuando Mitsubishi hacía autos bacanes. Es el auto de mi padre. Un día salí en él, eso fue hace como 8 años, y estando en un taclo de gente directa, en drive, no en directa, no le diga directa, pero lo vamos a perdonar. Y solamente pisando el freno. En eso entró un WhatsApp importante y le presto atención al celular mientras estaba detenido y de reojo sentí que el vehículo que me antecedía avanzó. A lo que yo por inercia solté el freno y aceleré suavemente cuando nunca avanzó, solamente sentí el golpe y como resultado el Peugeot con el neblinero quebrado. Alma de parachoque hundido. Oye, amigo, la redacción, el habitáculo repuesto hundido y la base del cerrojo del portalón algo descuadrado. Cerrojo. Por ende, costaba abrir y cerrar. Y por otro lado, a simple vista, el Galant no le pasó nada. Pero se descuadró un poco. Se notaba al mirar el resto, nada de nada. Ningún rasguño óptico intacto, en fin. Hace poco menos de un año, mi papá lo chocaron. Un compadre se asustó, pare. Y el auto, mi papá, al frenar, no fue muy buena respuesta a los neumáticos y le pegó seco en el pilar P de un Audi. ¡Uy! Y quedó como un... Quedó mi como hijo, sí. Está bueno ese. Ya, triste. Triste después de que ese auto está impecable, sin choque, excepción del que yo le di, se reparó. Salió salada la cosa y decir verdad que bien hecho el trabajo. Y en conclusión puedo decir que libré olímpicamente de mi impas y jamás nadie se enteró de eso. Digo, pasar un choque más grande para tapar los otros. Cuático. No, yo conozco. Aquí guardaremos su secreto, amigo. Aprovecho a hacer una confesión. No mía. Ya. No mía. Fue de un amigo de un amigo. Le pasó a un amigo. Y de verdad, no es mía. Que para pasar el auto por el seguro, ya una persona que yo conozco lo chocó a propósito. ¡Poh! Bueno, ese truco es conocido. Pérdida total. Se sabe. Pérdida total. Podemos decir, güey, así. ¿Ah? Que yo sé que hay gente que se dedica a eso para los autos del autódromo. Que te hacen la cortada. Ah, brutal. Te hacen la cortada completa. Te agarran el auto. Bueno, está bien. O sea, no está bien porque es ilegal, no, pero. Pero ya. Manejen con cuidado. Vayan con precaución. Sobre todo ahora que se viene frío, que de repente puede caer agüita, pueden haber hojas ahí en camino. Sí. Primeras lluvias. No se confíen. Primeras lluvias siempre peligrosas. Sabemos que las superficies son jabonosas, así que delicado. No hay ningún motivo para confiarse. Ni que tu auto sea tracción integral, ni que tenga neumáticos para lluvia, nada. Menos con semi-slick, amigos. Menos con semi-slick. Ha sido un placer.
como muchas siempre, gracias. Como siempre. Lindo capítulo. Lindo capítulo. Un gusto hablar con usted. Atrás de los comentarios, así que dejen su comentario. Dejen su hate, amados haters, ya que en el próximo capítulo les vamos a dar Todo eso nos ayuda. Todo eso ayuda al engagement, así que. Sí, comenten lo que quieran. Sí, por supuesto. Pero no opinen del cuerpo de nosotros. Está difícil. Luis Slimmy. Luis, no está. La gente puede opinar del cuerpo del otro cuando es de confianza, cuando uno le ha dado la confianza. Pregunta, ¿se comprarían un auto chino ustedes, cabros? ¿Sí o no? Eso es una buena pregunta. ¿Y qué autos chinos? Ya, vamos sí, a hacer ¿por qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Argumenta sí, por argumentemos. Deje el auto chino que no le guste y deje el auto chino que le gusta, que le ha llamado la atención. Los desafíos lo siguiente. Aquí va un desafío más para los que son quizás más puristas. A mí me pasa que no me compraría un auto chino. Elijamos un auto chino. Aunque no te gusten, elige uno que te podrías comprar. Dejémoslo ahí. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Queréis dejar al tiro suyo? No. Es que iba a complementarlo justamente ya. Efectivamente, yo creo que aunque no te gusten los autos chinos, igual alguna vez he visto uno o una foto o lo que sea que diga. Esa es la misión. Ahí hay dos. Esa es la misión. Ahí tenemos un Beidesil, el Chang'an Unity. Y ese... No, ese no. Es una RX-7. Ese no es chino. Ese es un FC, qué lindo. Dejen ahí su comentario chino, que a pesar de que no les gusten, lo elegirían. Exactamente. Nos vemos en un próximo capítulo. De Ni Tan Sabiendo. Hasta luego. Adiós.